Hola, 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 buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo vamos a hacerles un videito más. Ahorita estamos planeando ir a comprar Unos juguetitos, unos gente, del dinerito que juguetitos. tenemos ahí guardado. ¿Se acuerdan de la Axel? Bueno, primeramente buenas tardes. Se les saluda desde aquí de Sonsonate, gente, de Nuestra donde, casita de a donde Sonsonate. quiera que usted se encuentre, hasta allá le va a llegar este videito. Esperamos que lo disfrute. Y como les estamos diciendo, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a Sonsonate, vamos a ir a ver qué miramos y queremos ir a ver ya un poquito de juguete, ver si se pueden comprar esos 300 dolaritos que tenemos ahí guardados, que fue gracias a Dios al Garaxeo que hicimos, ¿verdad? Como también se pueden acordar, ya tenemos un poquito de cosas guardadas, porque antes de venirnos, unos días antes, o 2 días antes, o el mismo día, llegó mi hijo a dejarme otro poco de cosas O sea, ya hay más para artículos vender. para vender, Sí, va. gracias a Dios, estoy llegando, vamos a poner otro garaxeo, a manera de sacar algo también. Y si Dios lo permite, pues cuando ya se vaya acercando el día, hay mucho suscriptor que gracias a Dios nos ayuda. Esperamos que este año igualmente nos puedan ayudar para completar lo de los juguetes, porque también nosotros vamos a ahorrar unos centavitos, gente, porque yo quiero regalar unas canastitas navideñas con víveres, algo que lo hemos hecho en otros años, pero primero Diosito que nos dé vida y salud y poder yo seguir trabajando los mesecitos que nos quedan para juntar unos centavitos y venir a comprar, porque vieran qué bonito se siente y qué alegría da el poder compartir, gente, porque lo que uno gasta en una canasta navideña, 15, $20, vieran qué bonito se siente poder compartirlo con otras personas. Personas que a veces necesitan tantas cositas que con una canasta se vuelven locas y dan un agradecimiento grande. Y como le digo, no esperen recibir recompensa de esa persona, porque es Dios el que se encarga de multiplicar las ayudas que nosotros damos. Él es el que ve lo bueno y lo malo, y cuando usted lo hace con fe y amor, acuérdese, Dios le va a multiplicar todo y a veces ni lo vamos a alcanzar nosotros, gente. Pero tenemos hijos y nuestros hijos o nuestros nietos van a alcanzar la bendición de Dios también. Así es que ahorita vamos a ir ahí al centro, vamos a ir a ver qué vemos y ahí les vamos a ir grabando. Bueno, déjeme contarles que ayer fuimos a visitar a la suegra Vergona, Ah, porque sí. teníamos ese pendiente que queríamos llevarles comida a los niños, a todos ahí, ¿verdad? Para que compartamos Sí, que juntos. Y compartamos todos. pasamos una tarde maravillosa, maravillosa. Y ahora hemos decidido que ese cantón de Catarina lo vamos a agregar para ir a dejar juguetes para Juguetes, los niños. sí. Así que si ustedes tienen cariño a esos niños, apúntese, apúntese para la colaboración de los juguetes, para entregarles eso a esos niños maravillosos, tan lindos que hay por ahí, que bueno, yo sé que muchos que son suscriptores de la suegra Vergona se darán cuenta y les han puesto aprecio a esos niños tan lindos, pues, ¿verdad? De que, y nosotros nos damos cuenta en las pobrezas que viven, pues uno quisiera arreglarles la vida, pero Es bien difícil, lamentablemente es bien gente. difícil. Es bien difícil, pero como les digo, aunque sea con una ayudita que uno les pueda dar, el llegar allá y repartir algo, aunque sea pan, compartirlo, vieran qué bonito se Bueno, siente, pues. nosotros nos acordamos de los niños, ¿verdad? Ella les compró ropita allá en Estados Unidos. Y le llevó ropita y se la dejó a la suegrita ahí para que la repartiera, porque ya era tarde, pues ya no podíamos nosotros estar más tiempo, ¿verdad? Porque teníamos que regresar, el agua estaba amenazando, pero ella se iba a encargar de entregarle a los niños los Lo regalitos, poquito, lo ¿verdad? poquito, es Que yo poquito, alcanzo, porque aunque sea una pero lo camisita a uno, hacemos. otra camisita a otro, lo que yo puedo bajo mis posibilidades y mi tiempo, yo voy comprando poquito a poco para traerle, no solo a ellos, a mucha Sí. gente, ¿verdad? Así es de que también más adelantito a lo mejor vamos, compartimos, aunque sea una piñata y la Sí, reventamos con los que sea niños, pizza, vamos a ir a comprar sí, ahí para para que que ellos se sientan contentos y contentos, felices. porque se Y alegran mucho, ¿eh? créanmelo,
Créanme lo que con sinceridad les digo, yo me siento feliz cada vez que yo voy a ese campo. Puchica, si es que me da un gusto, me siento feliz el estar ahí compartiendo con ellos. Mire, mi gente, no van a creer que yo me sentí tan halagado porque llegó el Chandito y me dio un gran abrazo y los niños iban acercando a darme abrazos y wow, qué maravilloso, pues, ¿verdad? De que los niños también tienen ese cariño hacia nosotros. Así es de que... Y gracias a la tía Gaby también por las tortillitas de maíz nuevo que me regaló. Hoy comimos tortillitas de maíz nuevo en el mediodía. Y gracias a la tía Santos también que quería llevarme a cortar elotes. Sí, pero ya era tarde. Pero ya, no, y era muy... ya venía el agua, ya ven cómo llovió ayer. Ayer fue viernes, cayeron 2 pencazos buenos de agua. Y si no hubiéramos venido temprano, uy, nos agarra el agua en el camino, pues. Un saludito para el primo Will, saludito para Canecho, para la suegra. A todos ahí. Bueno, pues pronto llegaremos de nuevo, pues, ¿verdad? Sí, ahí vamos a llegar y al rato, si me despierto tempranito mañana, me voy a Cara Sucia a vender con la suegra Vergona. Allá me van a ver vendiendo ropa y zapatos. Bueno, pues vamos a seguir más adelantito. Bueno, mi gente, en la tarde de un sabadito alegre, como lo dijimos, vamos en busca de los juguetes. Y aquí les vamos a ir enseñando un ratito de cómo se ve la ciudad de Sonsonate. Ya vieron el rótulo por allá, ¿verdad? Ahí está Dollar City, ahí es donde nosotros vamos y tratamos de buscar los juguetes con tiempo, ¿verdad? Si se puede, para comprar un poquito cómodo, porque esa tienda ya cuando viene la Navidad ya los pone un poquito más caros. ¿Y le sube $1 a cada Sí, un juguete. Dólar, sí, $1 por juguete. Entonces, pero como pues no reunimos todo el dinero con tiempo, ya lo demás tratamos de comprar en San Salvador también, ¿verdad? Para que nos salga un poquito barato, porque cuesta ya ahorita juguete barato, ya no hay, gente. Ya no hay. Y tratamos de comprar cosas que valgan la pena también para que el niño se sienta contento y que le dure un poco el juguete, ¿verdad? Mira, acordándome, tenemos que ir a comprar allá donde venden los plásticos, ¿te acuerdas los carritos aquellos? Ah, sí, sí. Bien bonitos que compramos el año pasado. Ajá. En el ¿cómo se llama el lugar ahí? Ay, yo no me acuerdo, pero un lugar donde venden todo lo relacionado al plástico. Sí. Y ahí de todo, Bodegón parece que se llama. Bodegón parece. Sí. Ir a comprar. Bueno, mi gente, docenas. Lo vamos a pagar aquí porque ya vamos a bajo. Bueno, aquí estamos ya en la área de los juguetes. Mira qué bonito es esto. Tan bonito, mamá. Para los niños. Está más chiquito que los del año pasado, ¿va? Sí. El año pasado compramos esto, hoy están a 4. Sí. No, a 3.50. Pero ¿cuál te gusta más? Está tan bien bonito. Están bien bonitos. Mira este. Tan bonitos esos para las niñas también. Miren, ¿verdad? 4 pesos, señores. Para las niñas están bonitas esas de pink, mira, ve. Más que está de sí, moda los ahora. Los rosados. Los rosados. Voy a llevar unos rosaditos. Uy. ¿Aquel que suena o no? Suena quebrado. Mire también. También hay así, mire papá. Chulos, hija, preciosos, sí. Ah, vengo el uno que vi aquí. Ya vamos a ver si no encuentro. Le preguntamos a la señorita. Ah, sí. Bueno, miren, aquí están los. Miren, aquí están los. A 4 también. Con luces. Con luces. LED. Pero los carritos también están bonitos, en serio, papá. Ok. Bueno, no sé qué quiere hacer los carritos y servicios. Pues ahí vamos, hay más. Vamos a ver, vamos a ver qué más hay, gente. Mira, esto sí es 4. Sí. No la hay. Muñecas.
a 4 también. ¿Te acordás que esto es bien grandote? Lo compramos el año pasado. Mira, amor, a 3, mire. Sí, pero está muy chiquitito. ¿Y esta es a 4? Sí, esta por lo menos, mire. Un chula, ¿eh? Trae más ropita. Esta trae zapatos. Para que le estén cambiando las bichas. De esta lleva. Esta puesta está bonita. Va. Bonito de niña. Y te acordás que hay más niñas que niños, ¿verdad? Sí, hombre. Hoy vamos a tener que estirar la cobija y hacer la cuenta bien. Vamos a ver qué es el color, los nariz y pinta. Bueno, pues en otro. El en pink otro está ahorita está bien de moda, el pink. Sí. Ahorita aquí hay 4. Igual que dije yo. 5, 7. Una docena de perdidos, ¿verdad? 7, pero todas de niños. ¿Esa? ¿Esa? Esta es diferente con el zapato. Mira cuántos zapatos tiene extra. ¿Le llamamos de este? Sí. Este es 7. Ahí está la otra. Esa está rota. Ah. Que tratamos de llevar juguetitos bonitos. Enséñalo, mamá, enséñalo. Miren, juguetitos. Así. Juguetitos bonitos para que los niños queden. Sí. Ah, pues son queden como que les llegó una buena Navidad. Palas. ¿Verdad? Traen miren. Palas. Llevo unos 6 de estos. Sí. Bien. Así es que pues les suplicamos, ¿verdad? Los suscriptores que quieren colaborar, pues ustedes saben que una sola golondrina no hace verano, y pero con el apoyo de ustedes yo sé que sí lo vamos a lograr, porque ahorita vamos a agregar otro cantón más. El año pasado agregamos un cantón, hoy vamos a agregar 2 cantones más, van a ser, ¿va? Sí, y estamos tratando también de que vamos a abrir una cuenta. Hágale a un lado. Vamos a abrir una cuenta en el Banco Agrícola, gente, para que usted pueda deposite si quiere. Mira, de esto, mamá, de esto dimos el año pasado. Mira. Sí. Sí, pero ahorita, porque van a venir más cositas. Sí, van a traer más cosas. Sí. Miren, aquí están, hay más juguetes, miren. Estos mismos les gustan a los niños. Bueno, mi gente, de eso les gustan a los niños, pero. Promover la delincuencia, la violencia. Entonces, gente, si pueden, colaboren diciéndonos en los comentarios qué les parecería. Si les parece, damos de esos sí, también. Damos de esto, porque a mí me gusta, porque los niños se alegran con uno de estos. Sí, estamos a tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Pero si no, sí. Ahorita lo vamos si a dejar. No, pues lo descartamos. Si ¿verdad? Ustedes dicen que está sí, bien. Que está bien, al cabo son niños, ¿verdad? Y falta todavía tiempo, ¿verdad? Hay muchos, muchos juguetes, miren, hay espaditas ahí también, bien bonitas. Vamos y vamos a ver si hay más de estos. Este es todo lo que hay aquí ahorita. Sí, hay que vamos a ir a verlo, a hablar con una persona para ver qué más nos puede sacar. Las pelotas, mira, 3 y 4. Sí, pero... Pelotitas. Bueno, vamos a ver si logramos hablar para... Sí, amor. Bueno, les contamos que ya este es el tercer año que nos estamos preparando para entregar los juguetitos a los niños. Esa es una pasión que nos ha entrado y lo seguiremos haciendo mientras tengamos vida, señores. Bueno, pues amigos, en continuación, aquí estamos con la producción. Ya estamos emocionados, ¿verdad, amor? Ya venimos, gente, de comprar un poco de juguete.
Como les dije, esto se compró gracias a la gente que nos ayudó con el Galaxeo. Pues las donaciones fueron hechas por la familia de Lauren Artiga, mi nuera. Esa familia muy linda gente, su hermano, sus padres, nos donaron cosas de sus casas y pues así se llevó a cabo el Garaxel. El Garaxel, hubo un aire acondicionado que mi hijo también me lo regaló. Lo vendí en $60, nuevecito, gente, regalado, lo dimos. Pero era para ayudar también a la gente de allá de nuestro vecindario, como ellos nos ayudaron a nosotros, ¿verdad? Para nosotros poder ayudarle a los niños también. Así es que primero Dios, esto va a ser algo muy bonito, esta entrega de juguetes. Fueron más de los $300 que se compraron. Y cállense que estábamos bajando, iba metiendo, iba empaquetando. Y Ilis me ayudó a subir una maleta allá arriba. Aquí tenemos ya una llena. Que es solo de niñas. De puras niñas. Y yo ya venía lista a empacar la otra, gente. Miren, ahí está, sí. Y está la otra que voy a empacar para dejarlos guardaditos. Pero no nos acordábamos que teníamos que grabarles. Porque no es lo mismo enseñarlo ya, pero hoy para bajar esa maleta, gente, es demasiado difícil para nosotros, pero todo se trata de servicios y muñecas para las niñas. Aquí como pueden ver, miren, aquí está un montón de pistolas de agua. Estas son, miren, pistolitas de agua para los niños, porque como les dijimos, ahí hay unos rifles grandes que ya los hemos dado, ¿verdad? Es que hacen andan los bichos felices, contentos. Pero han habido gente que nos ha criticado, nos ha dicho que no demos esas cosas para enseñar a los niños a usar armas. ¿Verdad? Esto no es para andar echándose agua cuando se bañan en las piscinas y eso. Igual, le suplicamos, si usted es suscriptor y mira nuestros videos, haga comentario. Si usted quiere que sigamos regalando esos rifles que hacen ruido, pues los seguimos regalando. Y si no, pues buscamos más carritos como los que dimos el año pasado. Así es de que miren estas hermosuras que hallamos. Cuando uno de niño no desea tener un servicio, gente. Hay en blanco y en color rosa. Color cada Barbie. Uno de esos cuesta $4, señora. $4, aquí están los precios, gente. Queremos regalarle a los niños cosas de $4, algo que valga la pena, ¿verdad? Todo lo que traemos es de $4. ¿Ves? Por ahí están los precios. Esta cocina, esto está más grande todavía. Es $4. Pero no lo tenían, solo uno. Dijo que fuéramos esta otra semana a comprar. Pero vamos a ir hasta que volvamos otra vez. Primero ya traemos otro poquito del otro Garaxel que vamos a poner, ¿verdad? Si logramos colectar algo del Garaxel, pues lo vamos a comprar. Estos son como maletitas, miren. Sí, bien bonitas. Bien bonitas. Trae un pollo, un cachito de pan. Trae cocina y trastes para cocinar. Estas muñequitas también están bien hermosas. Miren, traen dos vestidos extra. Trae para peinarse, lentes. Y estas traen un montón de zapatos, miren. Para que las niñas gocen vistiendo sus muñecas y poniéndoles zapatos. Así es de que mi gente, como les digo, muchísimas gracias de todo corazón a todo aquel que nos va a seguir colaborando para los juguetes. Primero Dios, más adelantito en unos videos vamos a dar, pensamos abrir una cuenta de ahorro ahí en Agrícola. Banco Agrícola para proporcionarla. Y si usted quiere ayudar con los juguetes, manda su donación a ese banco y ahí se va a estar acumulando, gente. Cuando nosotros vengamos a sacar ese dinero, vamos a decir quién mandó cuánto y cuánto se colectó. Si usted desea mandar para otra cosa, cuando usted hace el envío, ahí se pone para qué es. Se va a dar ese número de cuenta porque así va directo al banco. Primero Dios. Primero Dios, que se nos cumplan los anhelos que nosotros tenemos. Que Diosito los bendiga a ustedes. Que Dios nos cuide. Y primero Dios, en Navidad vamos a estar entregando esos juguetes. Y les vamos a seguir haciendo videos del juguete que se siga comprando.
Así es que yo pues aquí me despido dándole gracias a todos. Cuídense, que Diosito me los bendiga. Si usted no está suscrito, suscríbase, por favor. Y si usted es suscriptor, siga viendo los videos que nos está colaborando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, pues mi gente, nos vamos a ir despidiendo de este videito bonito. Espero que sea de su agrado. Por favor, suscríbase, comparta, dele like y marque la campanita. Nos vemos en otro próximo blogcito. Videito.